Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestro programa una vez más. Gracias al Señor que estamos aquí, que Él nos ha permitido un nuevo día, un nuevo miércoles para iniciar este programa. El Señor ha sido grande en su misericordia y hoy quiero decirles que este programa estará cargado de muchas promociones. Yo creo que estaremos cargados de mucha información. Exacto. Y sabemos de que esto que traemos para usted va a ser muy emocionante, así que quédese con nosotros. En nombre del staff, mi nombre es Marlon Carrillo. Yo soy Iván López. Y esto es ITF Podcast. Así es, hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar siempre conectados con nosotros. Bien. Un miércoles más, un programa más, siempre pendiente a la hora de las 7 de la noche. Así es. Hora del este. Tanto le damos las gracias a todos los hermanos que están conectados localmente como correcto, internacionalmente, porque sabemos que hay muchos hermanos que nos ven en otros países, también aquí en otros estados. Entonces le damos las gracias a cada uno por siempre estar conectados con nosotros y apoyarnos. Y recuerden que nuestra iglesia es Iglesia Torre Fuerte, con nuestros pastores Betania Vargas y William Calderón. Un saludo, que sabemos que siempre están ahí conectados con nosotros, apoyándolos. Así es. Y también les repito que todos los horarios de servicio que tenemos los días martes, viernes y domingo a las 11 de la mañana siempre van a estar apareciendo en pantalla nuestra dirección y todas nuestras actividades, todos nuestros anuncios. También nos pueden visitar en todas las redes sociales, ya en Facebook, YouTube. Todas, estamos en todas. En todas. Y, amén. No, y hablando de eso, acerca de que tenemos adelante, tenemos como no información, sino que actividades. Exacto. ¿Cuáles actividades tenemos de jóvenes? Pronto tenemos el congreso, la campaña de, campaña de jóvenes que va a ser en el mes de diciembre, así que ya pronto vamos a estar celebrando juntamente. ¿Fecha? Sí, la fecha. La fecha va a ser 8, 9 y 10 de diciembre. Viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Ajá. Viernes, sábado y domingo. Vamos a estar congregándonos y tener también invitar a otros hermanos y amigos. Amén, que estamos, así que preparamos y le hacemos la invitación a todos los jóvenes que están escuchando este programa, vengan a compartir con nosotros. Y a los no jóvenes, acuérdate. Exacto, también para todos. Sí, vienen para acá. Sí, ahí nos vamos nosotros. Amén, así que más pronto le vamos a estar dando más información acerca de este congreso que vamos a tener de jóvenes. Así es. Pues por ahora vamos reservando la fecha 8, 9 y 10 de diciembre, que prepárense porque algo poderoso va a suceder en medio de nosotros. Así es. También les invitamos a que usted pueda, conforme vayamos desarrollando el programa y vayan escuchando lo que hoy se trae, el tema a desarrollar, que usted puede comentar, hacernos los comentarios aquí en Facebook, en YouTube también. También puede llamarnos al número telefónico que el hermano David nos lo va a decir. Yo sé por qué, el 248-687-6810. No sé por qué se te olvidó. No, yo estaba dando mi número telefónico. Y también, pero no nos olvide que ahora tenemos una nueva integrante con nosotros. Ay, 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 ay. Sí. Nuestra hermana Reina va a estar con nosotros. Que le bendiga. Hasta que el Señor diga. Que le bendiga. Gracias, hermano. Yo estaba esperando que me presentaran. No creía. Bueno, gracias de antemano por la invitación. Y la verdad que yo salté de gozo cuando el hermano me dijo, pero como él me dijo, póngalo en oración, yo lo puse en oración y pues doblé rodillas. Amén. Y pues el Señor me ha traído hasta aquí, Dios sabe cuál es el propósito. Amén. Así que muy feliz de estar compartiendo con ustedes. Amén. Es una bendición. Amén. Que esté con nosotros y que forme parte de este grupo. No, y ya dijo, cuando llegó el asiento es mío, los audífonos son míos. Sí, sí, sí. Ya tienen la firma ahí. Ya. De aquí nadie me saca, ya, así dijo. Como Josué y la tierra prometida. Pero también antes de pasarnos a otra información, tenemos algo que decirles, algo que estoy viendo por aquí. Mira, algo muy sabroso que se ve ahí. A ver, el muchachito trajo algo ahí. Ajá. Y nos lo está paseando en la cara. Sí, así. Yo hasta aquí. Y entonces, Anthony.
¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Estoy vendiendo estos porque necesito dinero para ir a Washington. Okay. Y era mi sueño cuando vi a otros niños a ir a Washington. Okay. Sí. Y quiero salvar dinero para que no sea tan difícil para mis padres. Para sí. pagar. Eso es bueno. Claro, oye, esto. Sí, mira. ¿De qué edad tú tienes, Anthony? 13. 13 años. Por si acaso, mira, él es mi sobrino. Wow. No es que no se le da, por si acaso, para que usted lo conozca. Mi sobrino Anthony. Y es bueno es que los niños se vayan formando. Exacto. Y que tengan su propio negocio para que vaya aprendiendo para el futuro. Sí. Pero yo no sé, te voy a decir una cosa. Tú no nos estás enseñando. Pero dame acá, esto acá. Se lo va a comer. Cuidado, hay que probarlo. ¿Por qué? ¿Sí o no? Hay que probarlo. ¿Verdad? Sí. Está bueno. Sí. Muestra quién está así. ¿Cómo tú haces eso? ¿Qué precio dijiste cada uno? A un dólar. A un dólar, ok. Bueno, yo mira. Es un dólar por unidad, pero... Bájale el dólar ahí. No se lo vaya a comer. Hay que probar esto para saber. Hay que probarse, ¿verdad, Antonio? Porque hay que saber, porque si lo estás trayendo. Claro. Apúntale, apúntale. Mira, por ahí, Cristian 5 se llevó ahí. Así que... ¿Cómo te pueden contactar si algún hermano está interesado? Me dieron el número que dice: lo pueden llamar al 313-427-4182. ¿Cuántos te agarraron ahí? Ese, repito, el 313-427-4182. Oye, mira esto, Nelson, mira qué terrible está esto. Esa es una dulce tentación, No, tú. No, Nelson, perdón. Oye, mira, esto está hecho con dulce. Dulce y sprinkles. Mira para allá, mira, oigan esto. Oye, mira, está contento y ya está. No, sí, 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 no. Mira para allá. Sí. Era tremendo esto. No lo probaste. Hola, pásame una ahí. No, es que cuando se trata de esto hay que apoyar porque más los niños que imagínense. Para todos los que están viendo, por favor. Sí, mire. Hay que saborear ahí para que les pida. Eso. Pueden hacer pedidos y ahí está el número de teléfono. Pueden hacer pedidos. El domingo. El domingo puede llegar a la iglesia. Claro, traerlos. Está bueno. Tiene diferentes sabores, tiene como que crevita de vainilla, parece, y también tiene de chocolate también, ¿verdad? De chocolate blanco y del negro. Y los sprinkles, sí. Oye, ¿verdad? Perdón, hermanito, pero esto con un café también se ve buenísimo, ¿sabes? Disculpe, pero está bueno. Pero que, mira, ¿qué mejor que esto? Que la prueba que estamos saboreando esto. Disculpe, pero solamente obsérvenos a nosotros comer esto, oye, esto. Delicioso, sabroso. De verdad, te felicitamos, Anthony. Y creo que tu hermanita te está ayudando. Espérate, hay bocas llenadas por ahí. Está bastante bueno esto, perdón, la gente que estamos masticando esto. Sí. Creo que tu hermanita te está ayudando, Alison, ¿verdad? Ajá. Pero no vino hoy. No, porque estaba enferma. Oh. Dale uno de estos y para ver cómo se mejora ella. Así que... ¿Tienes la lista de oración también? Sí, claro. Claro. Recuerde que el número mira, para hacer los pedidos es el 313-427-4182. Repito, 313-427-4182. Y de verdad, mira, están... Están buenos. Muy bueno. Y déjame el país, ¿sabes? Discúlpeme. Pero yo tengo que seguir comiendo. Dímelo. $20. ¿Cómo? ¿Bote? ¿Verdad? Sí. Así que son de él, entonces. Así que está muy bueno. Así que vuelvo y repito. Por ahí, bueno, verdad que es bastante bueno. Y ayudemos a estos muchachos porque a veces los criticamos a ellos. Tienen que hacer algo, pero cuando quieren hacer algo... No lo apoyamos. Hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo, ¿me entiendes? Déjenme en los comentarios. Y tú vas para Washington, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y llévate el país tuyo también, lo llevas para allá. Y vas a llevar de más también. Te va a alcanzar y te va a sobrar y ya tú sabes. Bueno, para el colegio. Y para, oye, para el colegio. Para los hermanos y las hermanas que quieran hacer órdenes, aquí nosotros vamos a estar viendo en sus comentarios, pueden hacer los encargos. De verdad, me está bueno. Y nosotros se los tenemos aquí el encargo para el domingo. Para el para viernes quieran, o para el domingo, para cuando ustedes quieran. Y si quieren dejar extra, dejen extra. Pero mire, que es de bendición. Consejo, Reina, muchachos, le digo, llamen ya porque están bien buenos. Iván está igual que yo mirando, pero no queremos comerlo completo. El Nelson, no te preocupes, ora primero y te lo comes. Sí, sí. Así que muchas gracias por ir, vamos a ayudar.
Claro. Por favor, llame, como digo, 313-427-4182 o me dejas saber para entonces cuánto tú quieres, 100, 200, 300. No me hagas hablar que estoy con él. Repite, Marlon, de nuevo. Así que de verdad que bueno con eso. Así que recuerda, el semanato y para hermana Allison, que ellos tienen cosas buenas para hacer y quieren, vamos a enseñar, vamos a ayudar. Claro. Así que. Gracias entonces, Anthony, que estar con nosotros, igual que Raymond, gracias por pasar por aquí. Entonces, queremos ahora que... Hacen una pregunta aquí, ¿a qué precio están? A dólar cada uno, a 100 centavos o a 4 pesetas, entonces. A dólar. 4 pesetas. Pero no me ordenen uno. Dos de 50. Pero no ordenen uno solamente, vamos a ordenar bastante. Claro. No, 20. Y vamos a apoyar al... Al muchacho que claro que sí. Vamos a ver que vaya para Washington. Dice que cómo se llaman lo que venden, dice. Así, sí. Pretzels. Okay. Él quiere llevarle uno a Joe Biden, dijo. Sí. Llevárselo allá. Allá está Washington, decirle para que no siga cayendo, porque tú vas a cayendo cada rato, presidente. Y sí. Pastora, se llaman pretzels. Pero se está metiendo en terreno prohibido. Te digo, mira, esto está buenísimo. Te digo. Bueno, ¿estamos? Yo espero que esto se vaya vacío hoy, ¿sabes, muchachos? Esto no puede estar hasta el final. Así que gracias, Anthony, que estar con nosotros. Sí, un aplauso para Anthony. Muchas gracias, Anthony. Sí, claro. Vamos que esto no es grosero, ¿ok? Y cuando esté en Washington nos va a enviar una foto. Sí, claro que sí. Claro que sí. No te olvides de nosotros. Sí, un saludo para los ITF Pocas. Allá. Exactamente, así. Pues mira. Creo que nosotros tenemos un evento que tenemos que estamos haciendo nuevo aquí. ¿Cómo se llama eso? Oh, ahora queremos anunciar también acerca de lo que vamos a estar promocionando acerca de los jóvenes, que se llama Revival Podcast. Es un podcast que se va a tratar de jóvenes. Sí, vamos a traer temas y que... Muchos de los jóvenes están pasando, están que confrontando y todo eso, entonces es muy interesante y darles a ellos un poco de la palabra y tanto de la experiencia que cada uno ha tenido y entonces va a ser de edificación para cada uno. Así que invitamos a todos los jóvenes que nos están escuchándolo, a los hermanos que tienen hijos jóvenes también que les hablen acerca de esto y que se conecten, que va a estar dándose cada lunes a las 7 de la noche, pero no todos los lunes, sino que porque no vamos a estar rotándolo con mesa redonda. Entonces va a ser un lunes sí y un lunes no. Correcto. Ajá. Y entonces, pero va a ser una gran bendición y, bueno. Y vamos a estar, como les digo, compartiendo y exponiendo nuestras experiencias que hemos vivido y entonces y sabemos que tanto como ha sido de bendición para nosotros todo lo que hemos aprendido. Amén. Puede ser de edificación para otros jóvenes también que están pasando por la misma situación. Sí, claro, imagínate, yo me preparé para eso. Así como dijo David, joven, fui envejecido. No, ya leíste la Biblia. David lo dijo, David. Por eso me afeité, para estar en ese. El que leyó la Biblia sabe de lo que estoy hablando. Ay, ay, ay. El integrante del día, imagínate. Te están tirando al medio. Yo le digo, abuelito, dime. Que va a estar muy bueno, de verdad. Claro. Va a estar muy, no va a estar el chorro viejete que tenemos en otro programa, no. Vamos a estar, mira, va a estar bastante bueno, le digo. Vamos a apoyar esto, es bastante bueno. Sí. La juventud está creciendo y es una forma de ellos de expresarse, de ellos por lo menos, para que de ahí salgan buenos líderes dentro de la iglesia, le digo. Y creo que apoyemos Revival Podcast comenzando el 6 de noviembre. El segundo podcast va a ser en la primera semana de diciembre y desde enero vamos a comenzar cada 15 días. Mesa redonda un lunes y el otro lunes Revival Podcast. Se va a alternar. Ay, sí, claro que sí. Que estás hablando de eso, se me vino a la mente, no sé si... Espera, hay que escuchar eso. ¿Saben qué va a pasar? ¿Qué pasó? Dentro de poco.
Se acaba el año. 29 de noviembre. ¡Ay, ay, ay! ¡Aniversario! Es claro, nuestro segundo aniversario. Wow. Parece que fue ayer, ¿verdad? Sí. Hace como ayer. No voy a decir quién fue, decía para churrar la campanita. Todavía sabía la de un ícono, esa frase. Esa es la frase de nuestro doctor en biología que estuvo con nosotros un par de veces hablando. Sí. Ciencias. Un científico de renombre, ¿verdad, hermano? También. Oh, y por cierto va a estar ahora a uno de los corridos. Ay. Yo creo que es la línea 7, uno de los corridos. Tenemos ahora, mira, tenemos también un evento que vamos a tener el día 10 de noviembre, pero tenemos a alguien en línea. Así es. Es el coordinador de esa actividad, que la actividad se vaya, que se tiene por nombre, de buscarlo por aquí. Aquí tenemos en línea Javi Pérez. Se va, el evento se va a llamar Javi. Vuelve a hablar conmigo. Javi Pérez, Dios te bendiga. Dios bendiga a cada ministro. Eso es. Aleluya, Dios te bendiga, Javi. ¿Sabes de cuánto tiempo yo estoy detrás de este muchacho y nunca vino, pero ahora está por teléfono? Eso es de Dios. Ríete ahora. Gracias a Dios por los teléfonos. Sí, sí, sí. Si Javi, ¿cómo puedes contar de esa actividad? Bueno, primeramente, a Dios le damos toda la gloria y la gracia de hacer algo allá en Detroit, Michigan, ya que originalmente soy de Detroit, actualmente vivo en Indiana. Correcto. Y todo comenzó cuando un amigo mío se apartó, gracias a Dios se convirtió de nuevo. Qué bueno. Y hace 3 semanas atrás me mandó un mensaje, un amigo de Fort Michigan, y me dijo, Javi, por casualidad, ¿usted sabe si hay un evento, campaña o algo donde antes se hacía tantos eventos y casi no se está viendo? Entonces como que eso me bregó y como que algo de mí me dijo, no, tiene que hacer algo. Entonces pues me vino la mente, me vino un tema, vuelve a hablar conmigo. Porque dentro de la iglesia a veces los hermanos y los que están fuera de la iglesia a veces se nos olvida dónde todo comenzó. Así es. Sí. Queremos recalcar, Javi, de que este evento, como estuvimos hablando, no es para entretener la iglesia. Este evento es para el que está apartado y el que no se conoce de Cristo, la puerta está abierta y gratis. Uh-huh. Y que vaya, el lugar es en la iglesia de Pentecostal La Bendición y en la Martin Street en Detroit, en la 4655. Es un lugar bien céntrico, muy céntrico. La gente la conoce. Está detrás del Shellway, que está al lado del CBS, entre la Martin y la Michigan Avenue, una iglesia grande a mano derecha, ahí ya está. Un lugar grande. Va a estar el día 10. Hay estacionamiento también. Por eso inviten a la gente. Pero si tú vas con la iglesia o algún hermano, traigan gente que no han conocido a Cristo o que están apartados, invítenlo. De nada vale de que tú traigas y llenes la iglesia y no invitemos al descarriado. Así es. Sí, ese es el fin que tenemos que tener, ¿verdad, Javi? Exacto, amén. Así mismo es. Estamos viviendo unos tiempos que sí, tenemos que guardar nuestra salvación, pero también tenemos que verla por los otros que necesitan. Claro que sí, así es. Así es, así que mire, recordemos, vamos a seguir dándole promoción hasta el día del, hasta esta semana. Recuerde, evento de semana, vuelve a hablar conmigo. Tenemos al cantante Tobías Rosa, un cantante que creo que vive en Illinois, ¿verdad? Sí, de Nueva York, ahora está en Norte Carolina. Ah, viajado más que ya tú sabes. Entonces también tenemos a David Vargas, que va a tener la palabra. Exacto, el pastor David Vargas de Hemes, Indiana. Ok, perfecto. Así que recordemos, el día 10 de noviembre a 7 de la noche en la iglesia de Dios Pentecostal La Bendición, en la 4655 de la Martin Street en Detroit. Cualquier información puede contactar el teléfono, el que lo sabe, o si no es el 313-461-9596. Repito, 313-461-9596. Recuerda, el evento Vuelve a Hablar Conmigo. Javi, muchas gracias entonces en llamarnos para este evento, y este va a ser otro de muchos, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Gracias a ustedes. Oye, y aparece, ¿te sabes? Sí. Amén. Pero Dios te bendiga entonces. Amén. Saludos a la familia, Lady, a la familia entonces. Dios te bendiga. Amén. Amén. Okay.
Pues amén. Entonces, bueno. Mira, ya saben del evento que tenemos. Entonces, ya hablamos de Revival Podcast. También del aniversario. Del aniversario, entonces, imagínate. Ya, pero se nos olvida algo. ¿Qué se nos olvidó? Darle los saludos a las personas que están conectadas con nosotros. Tenemos personas conectadas que nos han dejado saludo aquí. Tenemos a Cande de Cornejo. Aleluya. Saludos, madrecita. Dice, bendiciones, hermanitos. Desde Salvador. Diga mal, ¿no? Y tenemos a Kimberly Rivera. Aleluya. Ay, ay, ay. Están preparando kimchi por ahí. Preparando kimchi. Aleluya. Hola a todos. Y ese va con el chocolate de plato. No, pero no tiene que llevar solo uno, tiene que llevar más. Ay, ay, tenemos a Elizabeth Meléndez, que dice que Dios les bendiga. Tenemos a Yolanda Cruz Rivera, que dice lleva la caja de pretzels. Y dice que le lleve pretzels. Hey, tráeme, dice eso. Aleluya. Y tenemos a nuestra hermana Víker Hernández. Ay, Víker, que Dios bendiga, amigos. Y por aquí también tenemos un comentario de Wander Morel, que dice amén. Ahí es, nos saludos, deja la señal de que estuvo conectado ahí. Amén. También quería, también quería saludar a mi hermano, Eve, se conectó. Amén. Y también hay que saludar a alguien, que si no la saludamos, nos metemos en problemas. Uh-huh. La pastora está aquí, está nuestra pastora, la saludamos. Una disciplina bajando, güey. Disciplina, si no. Tenemos aquí a nuestra hermana Olivia de Borja, que ella pregunta por en YouTube, dice que ¿a qué precio están los pretzels? O sea, si no me equivoco, a un dólar. Claro que ahí estamos. También a Wander, saludos Wander. Dios te bendiga, Wander. Entonces, no hay nada más, algo más, antes de pasarnos al platillo fuerte. Ya estamos. Estamos información. Ya estamos. Creo que estamos listos. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Entonces le damos la bienvenida a nuestro hermano. Resucitado, va a decir. Dios les bendiga. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga también a nuestros hermanos pastores que están en sintonía. Y nuestros hermanos suscriptores también que están pendientes de esta transmisión. Y pues, como sabemos, el propósito es que traerles la palabra del Señor. Y sobre todo, pues, entablar temas de actualidad que, bueno, estamos viviendo y que realmente, pues, muchas veces desconocemos cuál es el trasfondo de lo que, lo que en realidad, pues, se nos presenta. Entonces, hermanos, de la mejor manera, pues, le pedimos al Señor que Él nos dirija con su Santo Espíritu. Amén. Para en la mejor manera, pues, poder darle a conocer qué es lo que hay detrás de la fiesta de Halloween. Qué es cuáles son sus orígenes y qué es lo que hay detrás, cuál es el propósito de eso. Así es que pues vamos a dar inicio a este tema, ¿verdad? Queremos decir antes que comience, disculpa, que está pasando de una gripe, ¿verdad? Pasando. Sí. Que se escucha como medio bajito, pero la, disculpa del caso ahí. Se oye como que la bocina está distorsionada, pero no, no es bocina, eso. Es la bocina, bro. Sí, así que. Sonó como que me viajaron y me asusté para que es. Así que no. Así que. Vamos a dejarlo ahí. Así que las disculpas del caso, es mi voz en la que está afectada. Bueno, está comiendo son popo, hermano. Sí, estoy entrando en la pubertad, es por eso. Así es. Pero el Señor es bueno, hermano. Amén, créanme que yo le pedí al Señor que estuviera pues preparado para este momento, porque según estaba el estado de salud, no creía posible estar, pero dije yo, no, yo declaro que sí voy a estar listo para hacerlo. Y aquí estamos para honra y gloria de Dios. Es increíble que en todo el año el menos que se enfermó fue él. Cuando le dimos la parte, ¡pum!, se nos enferma. Así es. Pero bueno, el diablo no puede. Ya está aquí. Así es. Se murió el diablo, dijo que.
bien muerto ya. Así es que, bueno, hermanos, vamos a dar inicio. Así es que el tema de Halloween, bueno, es un tema pues muy extenso. Vamos a tratar de resumirlo en este tiempo que el Señor nos permita. Y pues vemos que esta es una de las tradiciones que en realidad, bueno, ha afectado mucho lo que es, pues podemos decir, afectado a todo el mundo. A todo el mundo, exacto. Independientemente desde el punto de vista de cualquier creencia que tenga cada quien, uh-huh, cualquier condición social que tenga, entonces esto ha venido a, como dicen, pues a arrollar con todo el mundo. Uh-huh. Yo me doy cuenta que esto de Halloween, por eso fue que cuando lo hablamos, o sea, que viene la, esta fiesta, que ahora la ponen como un Happy Halloween, de Happy, yo no sé por qué dice Happy. No. Pero ese, el contexto y el contexto histórico es terrible. Entonces, sí, cuando una de las preguntas que pusimos en también la promoción era ¿por qué se ha ido tan normalizando? Pero se vio por los años que la gente lo sigue adaptando más. Sí. Incluso cuando ha venido los últimos 4 o 5 años el empuje del satanismo, uh-huh, este vez el Halloween ha venido como que más normal que nunca. Sí. Pero de hecho en realidad el Halloween es una iniciación de satanismo. Correcto. Sí. Eso, ajá, es. Entonces, pero veamos el origen para ver de dónde comienza y qué son los propósitos que tiene más adelante. Y podemos ver de que esto se inició en Irlanda con los famosos celtas. Los celtas pues es un grupo de irlandeses de que se inició hace un poco más de 2000 años. Correcto. Y bueno, ellos eran un grupo de que eran hacían tradiciones paganas. Entonces esto, ellos adoraban a un dios que se llamaba Shamaín. Entonces es el dios de la muerte. Mucho el ocultismo ellos. Exacto. Uh-huh. Bueno, básicamente eso es lo que ellos practicaban mucho, la brujería, el ocultismo. Correcto. Todo lo que es negativo, uh-huh, opuesto al Señor. Uh-huh. Pero bueno, antes de todo vamos a leer una porción bíblica, que es lo que nos va a dar sabor a esto. Uh-huh. Así que yo los voy a invitar, hermanos, a que nos busquemos, por favor, es Primera de Corintios 10:21. ¿Y qué es lo que la palabra del Señor nos dice? ¿Ya lo tenemos todos? Ya está en pantalla, ok. Bueno, dice de la siguiente manera: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí, hermanos, radicalmente nos habla el Señor de que nosotros no debemos de participar. Bueno, el impío por impío, pues tal vez se le pueda considerar que sí, pero nosotros los cristianos absolutamente tenemos que apartarnos de eso. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Correcto. Ninguna. Ok, entonces, estas personas, los celtas, eran practicantes de brujería, de hechicería, de satanismo. Por eso ellos adoraban al dios Shamaín, que es el dios de la muerte. Entonces esto se regó de lo que es Irlanda, se regó a otras regiones, que por ejemplo como Escocia, el noreste de Francia, y así por se regó a todo el mundo, se puede decir. Hoy en día podemos ver de que quizás hasta los rincones más remotos ya saben de que cuando ven una calabaza ya saben a lo que se refiere, ya no hay necesidad de especificarle, ¿verdad? Entonces, eso pues ha traído gran auge. El satanismo ha crecido desmedidamente, sí, con eso. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque eso va creando una inquietud de buscar más. Una curiosidad de ver el más allá de lo que sucede. Entonces, todo eso comenzó en el siglo, me parece, por aquí traigo anotado, pero
Bueno, esto comenzó, la fiesta se celebraba básicamente en mayo. Ellos la celebraban. Ahí se conmemoraba el Día de los Santos. Pero en cierto tiempo hubo un papa que se llamaba Gregorio, no sé si era papa o qué, pero acá lo traigo, parece anotado, se llama Gregorio III, me parece. Este señor dijo de que, bueno, estableció, porque en realidad la fiesta se celebraba en mayo, pero este señor era católico, entonces él transfirió la fecha de mayo, la transfirió a noviembre, al primero de noviembre, que es la fiesta de todos los santos. Correcto, que aún se celebra. Aún se celebra, pero entonces, y el término, la palabra Halloween, la iniciaron con, en realidad no era eso lo que, bueno, como ahora se conoce Halloween, sino que la palabra se deriva de la expresión All Hallows Eve. ¿Qué noche la víspera la víspera, ajá, de todos los santos. Entonces eso se celebraba la acomodaron para el día 31. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, la Iglesia Católica estableció el 2 de noviembre como el día de los muertos. Entonces, juntadas todas esas fechas, lo que viene a promover es una fiesta satánica. Así es. Porque, hermano, prácticamente si el 31 se celebra, bueno, y hoy conocemos básicamente que el 31 de octubre es como el día de las brujas. Es correcto. Que comúnmente se conoce como una fiesta satánica. Uh-huh. Se celebra, podemos decir, como el cumpleaños de Satanás ese día. Seguidamente por el cumpleaños de por el día de los santos. Entonces, eso la Iglesia Católica lo establece porque decían de que eso se celebraba el Día de los Santos, era para los que estaban en el purgatorio y ya habían pasado el proceso del purgatorio y pasaban a la gloria. Pero el Día de los Muertos, ese día era el Día de los Muertos de los que estaban en el purgatorio todavía, pagando su condena todavía para poder pasar al cielo. Cuando sabemos de que Dios dice que solo dos caminos hay. No lo hay. Y bueno, cielo o infierno. Así es. Entonces, incluso hace unos años, este mismo Papa, ¿cómo se llama? Francisco, dijo claramente que era totalmente falso de que existiera el purgatorio. No lo hay. Es una doctrina falsa. Claro. Y mucho menos el limbo. Que el limbo es, dicen, a donde van todos los niños que no... En el limbo infantos están ellos, porque de verdad que no hay prueba. Exacto, porque el limbo, bueno, se conoce el limbo como el lugar donde van los niños que no son bautizados. Correcto. Entonces, según ellos, ¿verdad? Entonces, todo ese conjunto de festividades así, paganas, cristianas, no fundamentadas bíblicamente, todo eso ha venido a ser una fusión y ha generado toda esta fiesta pagana que es Halloween. Pero es que yo recuerdo los otros días cuando era pequeño, los otros días por si acaso, que era algo que daba miedo y era una cosa que... ¿Ahora? Sí. No, y ahora es como ver los Disney, te digo. Sí, sé que lo han normalizado tanto y han querido obviar, quiero ver como el lado alegre, que sea algo funny. Pero lo que digo es que el contexto, por lo menos hay un peligro detrás de eso. Exactamente. O sea, no quieren obviar la información de que hay una desaparición de niños antes de esa fecha. Sí. De todos los sacrificios que hacen y
y lo que se hace y las prácticas que se hacen durante esos días. Pero eso es, lo que hacían antes, por ejemplo, los celtas era esto. Correcto. En las noches salían ellos a pedir cosas, a pedir como alimentos, porque ellos, bueno, el origen de hacer, por ejemplo, los disfraces y todo eso, es porque decían de que en esas fechas del 31, primero y el 2, había una tela muy, muy mínima entre lo que es lo espiritual y lo natural, entre los vivos y los muertos. Entonces decían que en esa fecha, esos tres días, los espíritus de los muertos podían comunicarse con los seres vivos, e incluso hasta los demonios podían comunicarse con ellos. Lo contrario a lo que exactamente. Ahora la Biblia, entonces, la Biblia dice claramente que establecido está, dice, que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Entonces, claro. Hebreos 9:27. Exacto, entonces, por eso, entonces, si una persona muere, absolutamente no tiene nada que ver. No mucha gente se toma eso que dice, bueno, no, pero es que yo soñé que fulano de tal venía y hablaba conmigo. Bueno, hace poco yo tuve un familiar mío me dijo, no, pero que tal día yo soñé con alguien de familiar mío y me dijo esto y esto. Pues déjame decirte que no es quien tú piensas, sino que es el demonio quien te habló, le digo. Porque ellos toman la forma de quién es tu familia para poder de alguna manera acercarse a ti. Y imagínense que eso también, lo más alarmante de esto es que, como usted decía al principio, las personas que no sirven a Dios, pues ya sabemos. Son presa fácil. Bueno, pero pues de lo que usted está diciendo, de todo lo que usted está diciendo, por ejemplo, lo de la celebración de eso del 31 de octubre, tiene que ver con los celtas, ¿verdad? Lo que son los días. Pero en realidad, ellos lo que celebraban en ese día es el paso de la luz a la oscuridad. A la oscuridad, entonces, sí. Escogieron el 31, porque esos fueron los celtas. Los celtas, sí. Que escogieron el 31, porque es el día donde empieza lo que es el invierno. El invierno, correcto. El invierno, que son los días más oscuros. Porque esos lugares donde los países bajos. Eso es el original de la traición. Pero Europa, ajá. Sí, pero luego, como usted dice, viene la iglesia y la iglesia conmemora el Día de los Santos, que es el Día de los Niños. Le añadieron. Lo añadieron. Pues en realidad, lo que es la iglesia católica no lo añadió. Entonces, hay algo que tenemos que tener claro, que el 31 no es una fiesta religiosa de ninguna iglesia. O sea que ni siquiera católicos, ni cristianos, ni judíos, ni... O sea, no es una... Es una influencia de no... O sea que no está en discusión que para nadie que cree en Cristo Jesús... se le tiene permitido creer, ni siquiera el que es católico. Es correcto. Porque el católico celebra el Día de los Santos y celebra el Día de los Muertos. El 2 de noviembre es el día que se conmemora a todas las personas, a todos los seres queridos que supuestamente han muerto y supuestamente van y le dan conmemoración, ¿verdad? Pero en realidad, todo el que cree en Cristo, aún el que es católico, no puede. Así es. O cristiano. O que cree en Cristo Jesús. Así es. Que cree en un Dios vivo. No puede celebrar eso. Exactamente. Y eso es lo que venía. Lo más alarmante es que aún la iglesia cristiana, que según se considera redimida por Cristo, celebra esas cosas. Porque hay muchas iglesias algunas donde se visten de Moisés. Se visten de Jesús, pero están haciendo lo mismo y el mismo día, no, que para llamar la atención, no, esto es lo que es, celebrándolo el mismo día, es lo que es, vistiéndose, o sea, lo mismo. Voy a leer un pasaje bíblico aquí donde dice, está en Deuteronomio 18:9. Dice la palabra del Señor así, dice, cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación,
ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Pero está viendo, mira, de lo que se está hablando es que esa influencia que vino de los países nórdicos, ¿verdad? Que vino de esa área, que están tratando los druidas y los celtas. Eso ha tenido tanta influencia en los países. En todos los países. En todos, que ha arropado y como que se ha mezclado en las culturas también. Sí. Eso es lo que yo lo que veo, que ha entrado y se ha mezclado mucho. Entonces, exacto, no lo ataca, uno trae en contexto, lo han aceptado. Así y eso es lo que yo, el peligro. Sí. Es que tenemos que tener claro que, por ejemplo, Estados Unidos es una tierra de inmigrante, ¿verdad? Entonces, correcto, Estados Unidos está lleno de personas que emigraron de Europa, exacto, de España, Italia, Francia, a Noruega, ¿verdad? Todo lo que son los Países Bajos, como usted dice. Entonces, el país que más influencia ejerce en todo el mundo es Estados Unidos. Sí, sí. Entonces nosotros somos el país del marketing. Que atrae todo. O sea, si en Estados Unidos, que fue la base del mundo prácticamente, porque recuerden que Estados Unidos fue fundado bajo el cristianismo, bajo la base de la Biblia. Entonces, claro, este país va a ser más atacado que cualquier otro. Obviamente, entonces, lamentablemente hemos caído en las redes del regidor de este mundo. Así que es. Nosotros conocemos quién es el príncipe de este mundo. Entonces, lamentablemente tenemos demasiada influencia. Que pues ahora muy todo fuerte el mundo lo celebra. Y nosotros como América Latina, que somos una esponjita. Sí, todo absorbemos. Mis hermanos que son más o menos de mi edad, no me van a dejar mentir que en El Salvador, para estas épocas, nosotros no sabíamos, hace, estoy hablándole del 2000, de 1995 para acá. Yo cuando era una niña, yo escuchaba. Nosotros no nos interesaba eso. Allá no se celebraba eso. Pero ¿qué? Venía la televisión y venían las películas, ¿verdad? Pero en El Salvador no se tenía idea de eso. En El Salvador con esa de las calabazas, veo que aquí hacen caritas. Allá en El Salvador las calabazas con dulce, papá. Por eso. Entonces tienen cara. Allá tengo miel, varón. Sí, ¿no? El año pasado a Freddy Johnson también, y fue el que trajo lo del Halloween. Yo te parece. Y él dijo, cuando vino a Estados Unidos por primera vez, se sorprendió que donde él era no se celebraba eso. Cuando él llegó, él fue, ¿no se acuerda que dijo, fue espanto, qué es esto? De tan fácil, y algo que es el de donde viene, aquí es normal. Digo, y es. Muchos han dicho eso, cuando han llegado aquí, como te dice, aquí se le van a estar los anuncios. Y algo que lo que es más preocupante en estos tiempos, que estamos, hermanos, estamos en tiempos peligrosos. Hermanos, ustedes que nos están viendo, estamos en tiempos peligrosos. En la escuela no se puede llevar una Biblia o leer un versículo bíblico, pero su hijo sí se puede disfrazar de calabaza o de calavera. Y hay una cosa, hermano. No es que te interrumpa. O lo que estás escuchando. No fui con Dios, es la mamá de niña. Pero mire, aquí el problema no son los niños, sino que los papás. Porque los niños no pueden ir a comprarse un disfraz, pero dicen todos, no, es que mi niño, es que es bien divertido, mi niño se quiere vestir así. El niño no puede ir a comprar a la tienda un disfraz, pero el papá se lo va a comprar. Es algo inocente, no pasa nada, no, pero en realidad... Eso escucha lo que han dicho. No, sí, la mayoría de personas piensan así. Entonces, la pregunta que yo les tengo una pregunta. Ay. Nosotros conocemos lo que la Biblia dice, pero vámonos a la lógica. ¿Cuáles son los comerciales que definen el Halloween? Usted mira un comercial en la televisión, ¿qué define Halloween? Bueno, ellos miran primero el target son los niños. Las dulces. Sí. El target son los niños, pero ellos traen productos que sean más accesibles también a los niños también. Pero en realidad es calaveras, brujas, muerte, oscuridad. Ese es el trasfondo. Es que mire, es que esto del Halloween es como una... Es una carnada. ¿Y la carnada que ocupan para traer al niño qué? ¿Enseñarle un dulce al niño?
lo va a agarrar rápido. Exacto. Pero en la realidad, ¿mm? a lo que me refiero, sí, aquí están los dulces. Ese ahí en pretzel. Pero en la realidad es, no, personas que nos ven no necesitan ni siquiera ir a una palabra. La lógica lo dice todo. La oscuridad está celebrando la oscuridad, y la luz no tiene nada que ver con la oscuridad. Exacto. Lo que dicen, hermano, que este grupo celta que celebraba esto, que era un grupo satánico, ¿qué? Sí. ¿Y qué se hace un grupo satánico? Le ofrece, ¿qué? Ofrenda. Imagínense que los druidas, ellos iniciaron eso de ir a pedir cosas a las casas, porque ellos van a las casas a pedir supuestamente alimentos para ofrecérselos a los muertos, a los espíritus. Ajá. Entonces ellos pedían comida, y si no les daban, ellos lanzaban maldición. Para que en un término de un año, según ellos decían, esa persona tenía que morir. Trick o trick. Ah, trato, truco o trato. Trick o trick. Eso. Y ellos, la base de ellos era el ocultismo. Exacto. Cosa que ellos quieren disfrazar. Pero la base de ellos, su vida ya era el ocultismo de ellos. Sí. Pero muchachos, vamos a saludar a alguien que están conectados por acá, porque esto se está poniendo candente, dijeron por ahí. Tenemos a los pastores, Andrés Veloz. Dios le bendiga, pastor. Dios bendiga a esos siervos del Dios de la gloria. Buen programa y gran enseñanza, dice el pastor Andrés Veloz. También está en sintonía la página Casa Guadalupana. Saludos desde la Casa Guadalupana. Dubai. Está también con nosotros el hermano Víctor Morales. Vic. Dios le bendiga, hermano Vic. Y también en la plataforma de YouTube está nuestra hermana María Magaña. Dice, Dios bendiga, hermanos, dice nuestra hermana María Magaña. Y así está varias personas conectadas. Nuestra hermana Jessica Morel dice, un tema muy interesante. Nuestra hermana Yolanda Cruz hace su opinión acá. Dice, se supone que los padres le expliquen a sus hijos el por qué no debemos celebrar Halloween. Es una fiesta totalmente satánica, dice nuestra hermana Yolanda. Y así, si usted tiene una opinión, una pregunta a la llegar, vamos a estarla leyendo acá en vivo y en directo. Incluso, mira, como padre, ¿verdad? No sé si te ha pasado eso. Le pasó y quizá voy a con los muchachos, o tus hijos también, Nelson. Sí. Llegó un momento que yo no enviaba a mis hijos en Halloween. Me decía, ¿qué responsable? Lo que pasa es que al principio yo decía, vayan, pero no celebré. Pero cuando llega el 31, que es un día escolar, ese día completo está basado desde el primer, todo el día, dedicado a... Así es. Y como padre, ¿qué hago? Yo no los enviaba. Igual, yo hago lo mismo. Las niñas no van a enviar. Yo no llevo. Yo eso hice con mi hijo cuando él estaba estudiando acá, sacó su high school. Yo le dije, ese no día... Tú no vas, tú no eres partícipe de porque eso. Desde que comienza el tiempo, ¿verdad? Es coral desde el principio, aquí ya suena el himno nacional y qué sé yo. Era todo ya, y ya un niño lo permitía. Tenemos una pregunta aquí de nuestra querida pastora. Dice, amén. ¿Qué pueden decir de una persona cristiana que se tome una foto adjunto de una calabaza? Está descarriado. Pues ya está descarriado 70 veces. Necesita Cristo. Necesita reconcilio, hermana. Y el peligro que también está abriendo las puertas a Satanás y a sus demonios, que entren a vivir a su casa con ellos. En ese sentido es que nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que darle toda la información necesaria a la iglesia, a los niños, a los jóvenes, para que todas las personas estén instruidas. Ya están instruidos. Ahí está. Mira, no voy a decir la gente, no voy a decir ahora mismo nadie. ¿Y es el Halloween qué es? Por favor. Ahorita que ya tiene, ay Dios, tú como usted decía, ¿no? Ahora la pura lógica, la lógica nos hace ver una calabaza en diciembre. Ay, señor. Una calabaza en octubre. Una calabaza en octubre. Ya sabemos. Bajando el helicóptero. Ya sabemos. Sí. ¿Qué significa? ¿Sí? Sabemos qué significa. Por eso. No, por eso le digo que la lógica. Sí. Y hay información, hay
Pero recuerde que sucede de que las personas están ciegas. Hasta me equivoqué. Está transformando. No han sido los ojos abiertos, sí. Entonces existe esa mentalidad de... Pero es que no pasa nada, es que eso es algo inocente. La Biblia nos dice bien claro que ni participamos. Esto es como que me venga a decir una persona que ya tiene 3, 15 años en el Evangelio. Es malo escuchar música mundana. Es lo mismo. Sí, así. Sabemos que no podemos. El que tiene comunión con las tinieblas no tiene comunión con la luz. Yo tengo un comentario que hacer, pero quiero pedirle, hermano... Mano Andrés, si me hace el favor de darme la imagen de Anton Sandor LaVey. Sí, necesito esa imagen y voy a hacer. El fundador de la iglesia satánica, Anton LaVey. Por favor, hermano. Está feo, tipo. Pastora, no sé si le contestamos la pregunta. Yo creo que... Sí, ¿verdad? Sí. Tiene imagen. Es que justo hablando hace un ratito, lo que viene en la imagen. Sí. O sea, en este momento... La persona sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Así es. O sea, por eso es que la pregunta era que decía una promoción, ¿por qué se ha normalizado tanto? Así es. Y por eso ahí está. Dejábamos en claro, ¿verdad? Bueno, este señor, Anton Sandor LaVey, es el autor de la Biblia satánica y fundador de la Iglesia Satánica en San Francisco, sí. Este señor dijo lo siguiente: el 31 de octubre es uno de los días más importantes de los satanistas. ¿Por qué? Es donde ellos celebran el cumpleaños de Satanás. Pero muchos rituales de la iglesia satánica que es muy parecido a lo que vieron de allá. Eso es lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, cuando el 31 de octubre? Básicamente ellos lo que hacen es sacrificar niños, sacrificar, pues, por ejemplo, hace poco estaba oyendo un testimonio de un ex satanista, y lo que hacen el 31, mientras la gente está celebrando el Halloween, que es un complemento de lo que ellos se adhieren a lo que los satanistas están haciendo, es, por ejemplo, llevaban una joven embarazada, ya la llevaban en trance ellos, y luego la muchacha, bueno, ya bajo trance la acostaron, entonces ellos estaban haciendo sus oraciones ahí satánicas, y lo que hacen es que con una daga abren el vientre de la muchacha, sacan el feto, no quisiera decirlo por la niña, pero lo que hacen con la misma daga que sacan del estómago, se le introducen al chiquillo, le sacan el corazón, sacan la sangre, le beben la sangre entre todos y se comen pieza, el corazón y el cerebro y todos los demás órganos. Es eso lo que se está celebrando el 31 de octubre. Y Halloween es parte de todo ese sacrificio, entonces, de toda esa fiesta satánica que se hace. Si ya han visto en esta temporada, cuando la policía o la ley le están diciendo que esta temporada proteja a nuestros niños. Es por lo mismo. Y no solo los niños, porque incluso, bueno, ellos en ese tiempo es cuando ellos más raptan a gatos negros, gallos negros, todo lo que animal que es negro. Y está en las estadísticas. Exacto. De que es cuando más muertes hay, más desapariciones hay. Ajá. Y es cuando más suicidios. Sí. Hace años, por ejemplo, yo veía en las noticias de que un niño salió en Nueva York, salió a pedir dulces. Y dice que, bueno, el niño iba pidiendo dulces y tocó la puerta y le salió ahí un señor. ¿Y qué hizo ese tipo? Sacó un revólver y mató al niño. Le dio un balazo y lo mató. Luego en Chicago, me parece que fue el año pasado, que hubieron como 8 muertes, parece, de un tipo, unos niños que andaban pidiendo dulces. Ajá. Y el tipo comenzó a disparar a lo loco. Incluso, mira, perdona la interrupción, mira, lo que pasa es que... Perdonado. Una de las cosas que también se puede decir aquí, lo vamos a decir aquí muy claro. Sí.
No dejen ni que te, no le abran la puerta, no. Cuando, por favor, no le abran, sí, la puerta. Lo que sí se sabe, y ya es de conocimiento, que los satanistas, todos los dulces que se preparan, ajá, meses antes, ellos oran por esos dulces. Ellos están consagrados. Ellos están consagrados, correcto. Sí. Y se le dan a los niños y la gente dan eso. Uh-huh. O sea, hay que abrir los ojos. También, fíjate que supe una situación que pasó cuando pedían dulces los niños, que dentro de los dulces venían como pedazos de vidrio. Correcto. Se los daban, exacto, y los... Si se fijan, hay otra tradición que, por ejemplo, celebran en México. Si se fijan, para el Día de los Reyes, que traen hasta muñequitos ahí adentro. La torta de los Reyes también. Bueno, pero... Tengo un texto, sí, que me gustaría leer. Sí. Es Efesios 5:11. Ajá. Pero antes de leérselo, quiero decirles, todo lo que tiene que ver con el Halloween tiene que ver con brujería, uh-huh, hechicería, uh-huh, ocultismo, todo lo que tiene que ver con... Con ismo, sí, así es. Entonces dice, Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Correcto. ¿Más claro? Sí, más claro. Ay, qué bueno. Otro comentario que, bueno, hizo una persona que se llama Doreen Irving. Ella fue una de las brujas más famosas del este de Europa. Y dijo lo siguiente: si los padres, dice, tuvieran alguna idea de lo que realmente significa el Halloween, ni siquiera, dice, mencionaran esa palabra a sus hijos. Así es. Porque el contexto de todo eso es horrible. Uh-huh. Es horrible. Nah, y vamos, y todas las cosas que, las maldiciones que le traen al niño cuando va creciendo y todo eso... Muchos lo pueden. ¿Por qué? Porque Satanás siempre se disfraza y trata de hacer algo malo, lo trata de ocultar y hacerlo algo inocente, algo que no trae, sí, trae confusión a las personas y todas esas cosas, más no saben la gran mentira, gran maldad, gran maldición que se está viendo. Es que esa es una de las reglas de oro de Satanás, uh-huh, hacer que el ser humano no crea que existe el pecado. Exacto. Uh-huh. Esa es la regla de oro de él. Yo quiero agregar que esta fiesta de Halloween no solamente hace partícipe a los niños, sino también a los, sí, adultos, uh-huh, tanto en inmoralidades. Uh-huh. Exacto. Yo recuerdo hace unos 7 años en mi país, en las discotecas, ellos ponían que la que llegara vestida con el disfraz más sexy entraba de gratis. Mm. Y pues no iban vestidas, sí, pues, completamente, pues, mm, iban indecorosamente. Mm-hmm. Entonces yo leí un artículo donde daba 13 peligros sobre Halloween. Dice que el primer peligro más grande es para los niños, ¿verdad? Sí. El segundo peligro es la embriaguez. Porque dice que para esos días muchas personas se embriagan y salen a las calles a manejar. Entonces los que son mayormente motivos de daño son los niños, porque pues muchas veces los niños durante, hay alegoría afuera que ven muchos niños, ellos caminan y no ven para los lados, y los que vienen ebrios solamente pasan arrollándolo a los niños. Ajá. Decía que otro de los peligros que va de acuerdo a los niños, los adultos que manejan ebrios, golpean niños, dice que son las alergias que muchos de los niños tienen y que no se conocen. Y que el día de Halloween no es que el niño va a comer un dulcito, no. Ese día el niño aprovecha lo que no se le da en todo el año de comerlo en una sola noche. Entonces también otro de los peligros es los incendios. El número de incendios en las casas o en lugares abunda, porque una de las cosas que se ve es que dejan velas enfrente de calaveras, a la par de pajas, se llama, ¿verdad? La paja que dejan. Sí. Y quiero agregar algo que se me hace
no curioso, pero bien lamentable, es que yo trabajo afuera, ¿verdad? Trabajo en la yarda. Y en los últimos años he visto un incremento bien grande de adornos de Halloween. Eso yo decía al rato. Mira, David, mira. Oye, ahora, no ahora, tengo como aproximadamente un mes de visitar una casa en la que tienen una calavera de, será del tamaño de unos 4 metros quizás. Una calavera de ese tamaño. Podrás imaginar, en entrada de la casa. Hay una casa en la que tiene literalmente un ejército completo de calaveras. Y así una imagen referente a la muerte. Yo, o sea, muerte, calavera, creo que, fantasmas. Creo que es el momento perfecto para leerles Éxodo 22. Ah, 22:18. Dice, a la hechicera no dejarás viva. Y Éxodo 22:20, el que ofrece sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. No tires piedra allí, pues, por ahí, por favor. Y lo traigo en este momento por lo que él está diciendo. Porque todo eso es culto a la muerte, sí, a la brujería, sí, a la hechicería y lo que estamos. Y en Éxodo se dieron las leyes. Y volvemos de nuevo. Uh-huh. La Biblia no se contradice. Así es. Más claro no se puede. ¿Y saben qué? Porque a veces estos satanistas traen su enfoque a los niños para que estos se dispersen más y son y más que, festibles, ¿me entiendes? Ajá. No, imagínate. Si digamos el niño en este momento está pequeño, no entiende, tal vez no lo pasa por alto y lo mira como algo inocente, algo que no, ¿me entiende? Pero que a los años él crece, se convierte en papá y todo eso, lo que ha aprendido él, se lo inculca a su hijo. Es una tradición. Por eso es que, como, si vienes a ver lo que estamos hablando, nos está llevando a esto, la generación normalizando. La que viene, ya viene ya acostumbrado, sí, con esa fiesta y lo ven normal. Como el día de los difuntos, ¿verdad? Yo crecí con esa costumbre. A mí se me enseñó de que el 2, ¿verdad? De noviembre íbamos a implorar al cementerio. Dejarle fruta. No, la fruta me la comía yo. No, hay unos que les dejan fruta. No, no llegaba. Dicen que según lo que le gustaba al difunto, le llevaban ahí hasta. Si tomaba mucho, pero pues. En realidad, como crecí ahí, yo no miraba nada malo. Sí, pues. Yo, en inocencia, nosotros lo hacíamos. Así, pero. Pues al venir a los caminos del Señor, pues las cosas tienen que cambiar. Amén. Y Hechos 19, que este es el último texto que les voy a leer, hermanos, dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las personas que iban delante, ¿verdad?, de la presencia de Jesucristo, delante de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, los que habían practicado hechicería, la magia, se arrepentían y pagaban el precio de su pecado. Entonces, si alguno de los que nos está oyendo, nos está viendo, tenía en su corazón quizás el pensar llevar a sus niños, celebrar, ir a una fiesta, aún es momento, es tiempo. Les invito más que todo, les exhortamos a que por favor no sean parte de esta fiesta. Es. No seamos parte de la corriente de este mundo. Y como cristianos nosotros tenemos que mantenernos apartados, marcar la diferencia y que el mundo pueda ver que lo que somos. Y si mira, a ver, todo ha habido, esa influencia que vino a los largos años, todo se ha complementado todo junto. Y ahora mismo si mira, a ver, un conglomerado de muchas tradiciones juntas. Ahora mismo hace poco, así como 4 años atrás, cuando vino la película de Disney, que es uno de los que propulsa más estas cosas. ¿Por qué? Si se acuerda de la película Coco,
tiene muchas cosas. Sí, claro. El Día de los Muertos, ¿no? El Día de los Muertos, pero los muertos en esa vida, tiene muchas cosas que arrastraron ahí. Sí, pues. Sí. Que sí. Está normal que un vivo pueda irse para allá y luego se regrese. Sí, pues, de reforma. Ay, o sea, ya, que, ya. Que pues fue una cosa que pues, ellos lo llevaron de esa manera. Uh-huh. Igual que otra. Lo que digo es que esta compañía es una de las que propulsa muchas cosas. Pues hay más, mucho satanismo. Mucho, la misma Biblia los habla bien claro en Efesios 5, versos 7 y 8. Dice, no seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andar como hijo de luz. Amén. Así es. Sí, pues vemos de que en estos tiempos, pues, por ejemplo, estas fechas que se acercan es cuando también aquel ataca con diferentes propagandas, pues ya vemos películas, todo tipo de cosas así, pues es un borbandeo psicológico que se está tirando, y si no se está preparado, pues bueno, de alguna manera también ve que cuando se hacen fiestas así de Halloween, hay grupos de gente que se reúnen y bueno, a través de eso a veces utilizan juegos como la Ouija y cosas así. Ahí se van iniciando, ahí se van metiendo poco a poco lo que es el satanismo. Es un ataque de todos los ángulos. Sí. Que han ido bajo un target. Uh-huh. Es normalizar y que se siga practicando, te digo. Y ya lo han hecho, te digo, ya. Y como dijiste, me pasó eso los otros y yo me puse a verificar que sobre los adornos en las casas, y yo noté eso también en las calles donde vivo. Yo empecé a contar, esta tiene esta. Incluso hay mismo, casas ¿verdad? Que han invertido miles de dólares, que parece estar a Hollywood. Hay una casa en Lincoln Park, que yo no voy a tirarle pedradas por si acaso. Pero se ve que invirtió miles de dólares. Un trabajo magistral. Cuando digo magistral, no es que yo apruebo, sino un trabajo bien costoso, hecho para costoso. Ellos. Muy caro. Que te digo que ni los moscas entran a esa casa del susto, te digo. Mira, David, te digo que por qué es lamentable, porque hace tres años atrás, cuando yo comencé a trabajar, yo andaba por el frente de esas casas. Ajá. Y había unas casas que sí tenían sus adornos, unas sus cosas. Pero ahora todo el vecindario completo. Se que ha hecho mira, profesional. Hay unos dragones del tamaño de las mismas casas que mueven las alas y se escucha que. Mira, son unas cosas. Es algo tan lamentable. Es de mi estómago que mantiene hambre. es algo tan lamentable. Que de tres años para acá se ha arreciado. Porque hace tres años yo no veía tanto como ahora. Y fíjate, lo que tú dices tienes razón, porque el caso que tú traíste, que Estados Unidos incluso es el país número uno del consumismo mundial. O sea, entonces, si tú miras a ver, un ejemplo, yo estoy viendo con mi esposa, que mi esposa le gusta ir a Walmart, te digo. Ese que digo, di la palabra y sanara, digo Walmart y se sana. Entonces, no llega octubre y ya hace como dos a tres meses ya hay artículos de Halloween. Sí, sí, cuatro o cinco góndolas llenas de cosas de Halloween. Sí. O sea, porque el consumismo es tan fuerte, que tan duro, que ya lo han hecho ya como una tradición en Estados Unidos. Y eso se ha implantado, por eso es que se ha normalizado. Pero como tenemos que hacer como que estamos. Mira, pero en esa casa, no, esa casita está pequeña, la parte de lo que les digo. Tú estás en Londres, entonces. Mira, parece un ejército. No es lo que tengo, parece un ejército. El dragón como a la altura de la ventana esa que se ve así de grande, David. Es que ese es el Junior, varón. ¿Cómo lo hacía? Ese es el Junior. Saludamos a nuestro querido copastor. Dice él, saludos. Y tenemos un comentario de Yolanda Cruz Rivera, que dice, mis hijos nunca les permití comer los dulces que dan en ese día. Gracias a Dios, ellos les decían gracias, pero no celebramos Halloween. Y no los enviaba a la escuela. Hay que tener mucho cuidado y enseñarle a los niños. Exacto.
Así sí. Con los adolescentes, ay, señor. Ahí, en la escuela, Dios mío. Y veamos, pues, la misma palabra, como dice, instruye a su al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, si no le inculcamos a nuestros hijos buenos modales, la palabra del Señor, primeramente, el niño va a crecer y ¿qué? Cuando esté grande va a estar más lejos que entonces, más muerto que vivo. ¿Tú crees entonces que yo digo que yo no, y yo voy a poner esto sobre la mesa, que no es redonda, es ovalada, pero por fe es redonda, que entonces yo como padre, como cristiano, entonces yo no sé los jardines, pero si quiero hacer con los niños, ¿podría yo hacer algo en mi casa? ¿Una fiestecita? No. Claro que no. No hay discusión. No. Es lo mismo. Es el mismo perro con diferente cuyo. Es lo mismo que dijo el hermano. Es estar secundando la acción que les sataniza. Porque ellos están allá en su ritual. Y ya de cuenta caso que todo el que lo celebra está secundando. Es partícipe. Es partícipe. Sí, es partícipe. Es como que usted diga, bueno, no me voy a tomar una Coca-Cola regular porque pues me va a hacer daño. Me voy a tomar una de dieta. Sí, la misma cosa. Sí, pues sí. Claro. Sí. Tenemos un comentario de nuestra hermana Onet Acesa. Dice, Dios le bendiga, hermanos. El Señor los cubra con su sangre preciosa. Amén. El Halloween incita a los jóvenes al ocultismo, a la hechicería. No hay duda que Dios espera que seamos diferentes. Halloween nunca ha sido ni será un tributo a la luz ni las cosas de Dios, pues es un culto de las tinieblas que se convirtió en moda. En moda. Mira, y moda que genera ganancias millonarias. Y la más terrible en este caso es de que no solamente dentro de las casas, de los hogares, de todo el mundo están celebrando eso, sino que en muchas iglesias. Muchas iglesias, correcto. Muchas iglesias se están prestando para estas actividades. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Será que realmente no han tenido un encuentro o no han entendido la palabra de Dios? ¿O será que lo están haciendo por llamar la atención de las personas? Creo que ahí se cumple lo que dijo el otro día el pastor. Él habló de un pordiosero que estaba fuera de la iglesia y que dice que llegó un hombre y le preguntó, ¿te han sacado de la iglesia? Pues se cumple. Creo que en esas iglesias han sacado a Jesucristo. Y es lo que decíamos al principio, que muchas iglesias, según que no celebran Halloween, pero voy a vestir a mi hijo, traigan a sus hijos de Moisés, vestidos de Moisés, vestidos de David. De David. Vestido de luz. No sé cómo y realmente hoy en día pues podemos ver muchas iglesias que en realidad se están dando situaciones muy, muy feas que ya en realidad no reflejan nada de santidad. Y como hace poco yo le compartí un video al hermano Cristian que estaba viendo y a mí me sorprendió. Se lo iba a mandar, pero me detuve. ¿Se recuerda, hermano Cristian, el video que le mandé? Ya no se acuerda eso. De cosas que se están haciendo dentro de la iglesia que pues es algo... Como les digo, no refleja nada de santidad y que estaban haciendo la unción de la naranja. Le tiran a alguien una naranja y el que agarra la naranja le agarra la locura ahí. Le agarra el saltarín ahí. Tenemos que ver que la Biblia dice bien clara, porque es clara. Dice que nosotros estamos viviendo este mundo, pero no somos de este cosmos, de este mundo. No lo somos, ni podemos participar, porque dice que hay caminos que lo vemos como derecho, pero al final es que un camino de muerte. Las traiciones que tú traes fuera de la iglesia, no es para traer tradiciones. Exacto. Hay que tener mucho cuidado. Te digo, se ha visto y lamentablemente se ve que hay gente que publica, hay gente histérica que lo pone y se pone y disfrazan a ellos como que. Y yo uno dice, ¿pero qué es esto? Te digo. Sí. Y a veces ese es el gran error que a veces se comete, ¿me entiendes? Perdemos la esencia, lo original, porque por tomar otras costumbres que no convienen y se pierde la esencia, que es como el tema pasado que estábamos tratando, fuego extraño. Fuego extraño, sí, así es. Como dice la hermana, porque está de moda. En esto hay que ser específicos y claros, porque hay personas también que tienen sus creencias en esto,
y ellos las enseñan. Como digamos, hay cristianos que, como en este caso lo voy a decir públicamente para que no escuchen. Hay un supuesto cristiano que se llama Jesús Adrián Romero, que él incita, incita a los creyentes a celebrar Halloween. Yo vi eso. Y mira, tiene muchos seguidores. Lo que dijo fue que la iglesia está contaminando al mundo con eso. Sí, terrible. Él dijo, déjalo celebrarlo, dejen de contaminar el mundo. Así dijo ese hombre. Cris Martínez nos dice, Dios bendiga, hermano. Dios te bendiga, Cris. Lo que están haciendo es de valientes. Hay victoria. Estaremos orando por cada uno de ustedes. Amén. Amén. Y nuestra hermana Angie Núñez dice, Dios les bendiga en gran manera, hermano. Amén. Mira, esto es que hay que decirlo, porque tengo una generación que hay niños, tenemos hijos. Ahora en mi caso, pues tengo dos niños, nietas. Tenemos, pero somos responsables. Abuelito, dijeron allá. Somos responsables. Yo lo sé, yo lo estoy, ya mismo lo cogeré en el estacionamiento. Lo tengo en el parking. No sé cuál es cuál. No, chicos. Pero somos responsables de que los niños crezcan derecho. Tú me enseñas la palabra. Sí. Dice la palabra que instruye al niño en el camino. Aun cuando llegue viejo, que no se apartará. No se aparte. Pero se aparta. No lo... Aunque se salga un montón de la iglesia, pero va a tener el temor. Oye, tú acabas de decir algo, David, bien importante. Hace unos días hablaba yo con una persona. No voy a dar nombres. Nombre y apellido. Y dice que la hija me comentaba, mi hija está en una iglesia liberal. Y ella manda a mi nieto a que se vista el día de Halloween. Ay, pero yo tuve la culpa, dice. Y yo, ¿por qué? Porque hace como 13 años yo fui la que le compró primero el disfraz para que fuera. Entonces con lo que tú acabas de decir, es cierto, porque muchos tal vez creemos en que nuestra batalla es espiritual, pero no la aceptamos. Porque desde el momento que nosotros... Nomás decimos, pero desde el momento que nosotros aceptamos vestirnos sobre que muerte, calavera... Ya perdimos la batalla. Desde ese momento nosotros perdemos... Y damos acceso a que espíritus nos gobiernen prácticamente. Y tenemos que entender algo, que muchas veces los niños están pequeños, pero los padres son los responsables de que esos niños se vistan así. Porque los niños son inocentes, ellos no saben. Entonces, pero los padres, ¿qué están haciendo? Comprando. Están colaborando para que sus hijos se pierdan. Mira, hay fotos ahí que ahora que tú dices eso, tienes razón, porque yo pensé que antes estaba ahí. Ay, cuando venga Andrés, que busque fotos, que han vestido hasta bebés. Sí. Con altas de demonio. Por eso niños, lo que decíamos, ¿cómo un niño de 6 años va a ir a comprar la tienda si él se quiere vestir? Pues el papá es el responsable. No, entonces vas a decir esa gente, así, ¿verdad? Que tiene un problema cerebral. Dice, no, yo he visto desde calavera, me he visto de un Avenger de Thor. ¡Es lo mismo! ¡Soy tu padre! No, te dice, se va. No me voy a vestir de Superman ni de nada. Me voy a vestir de Moisés. ¡Lo mismo! ¿Se imagina? No, hombre. Me voy a vestir de la mula de Balán. No quería decir otro, porque si digo a David, David se va a vestir. Tenemos un saludo de, dice, de Marina Ileana Carrillo. Ay, mi hermana, la conoce. Sí, dice, Dios le bendiga a todos. Saludes a mi hermano Marlon Carrillo. Amén, es mi hermana. Dios te bendiga. Sí, que no nos podemos justificar, que si mira, la práctica, no podemos imitar eso, porque hay algo oculto, hay una verdad detrás de eso. Aunque sea, mira, no hay ni pecado pequeñito. No, vamos a vestir de princesita, la madre. No. Y sabe que no tenemos que subestimar lo que está sucediendo. Hay personas que no salen a pedir dulces, que no llevan a sus hijos afuera, pero en la televisión, con los shows que ven, con las películas y con las caricaturas que están dejando que los niños estén viendo en estos tiempos, están honrando siempre. Sí, porque todo esto al príncipe de este mundo está promocionando ese día.
pasan una serie de movies porque es Halloween. Entonces, y se ponen a ver. Entonces, si decimos, ok. Es inofensivo, sí. Chucky. Hello. Ya. No. Igual, yo decir, no voy a mandar a mis niños a la escuela, pero lo voy a dejar viendo shows de Halloween. Si no, sí, viendo películas. Yo no le abro la puerta para que traigan dulce, yo se los compro. Ay. Es lo mismo. Así es. Mira, Reina acaba de decir un punto bien importante. Y digo yo, hay una famosa película que se estrenaba cada Halloween. Uh-huh. Y era sobre un asesino serial. Serial killer, ¿eh? Brian Myers, o no recuerdo el nombre, algo así, creo. Uh-huh. Entonces, el Destripador. Y esa película era tan famosa que mucha gente la esperaba una vez al año. Oh, sí. Y la esperaba. Pero la gente... No sé, cree que quizás es mentira, pero eso se basaba en hechos reales. En una persona que salía cara a Halloween a asesinar a las personas que encontraba en la calle. Y el día siguiente encontraban una lista de cadáveres nada más y decían, nadie sabe, pues. Todo el mundo andaba vestido igual y... Sí. Así es. Y lo que pasó afuera. Y tenemos los hechos de personas que se vestían de payasos y andaban también armados. Ajá. O atacaban en el tren en Nueva York. Yo me recuerdo cuando empezaron a salir noticias de cosas así. Aunque la verdad es que en esos momentos y en ese tiempo es donde más aprovecha Satanás para influenciar a las personas, usarlas para practicar la maldad. Y lo más grave de todo esto es de que a veces cuando le dan entrada a eso, ¿qué dijo Jesús? Hay géneros que no salen sin oración. Sí, así es. Entonces, la fuerza a veces que se mete, el demonio que se mete en esa persona y lo posee, que viene a ser fuerte. Entonces, para hacer nosotros poder, como la iglesia prácticamente, contrarrestar toda esta fuerza, que hay que meterse en ayuno y oración. Y sobre todo, imagínense con todo esto que está pasando, todas estas corrientes que se vienen de festividades paganas, tenemos que tener en cuenta, muchas veces incluso hasta nosotros los cristianos ignoramos esto, que la Biblia nos recalca, de que dice así la palabra, el enemigo se vestirá como ángel de luz, dice, para engañar aún a los escogidos. Entonces tenemos que estar alertas. Y como dice otro versículo que dice, no ignoréis que... Las maquinaciones, artimañas y maquinaciones del diablo. Así que no dejemos de a un lado de que el 31 de octubre es el día en que los celtas, el ocultismo, celebra sus misas negras para contrastar la luz, las cosas de Dios. Así que nosotros ese día, creo que es el día que más tendríamos que estar en ayuno, en oración, contrarrestando lo que está sucediendo en ese día, orando por todos esos niños inocentes. Exacto. Y por todas esas personas que no sabemos, pueden ser raptados, pueden ser usados, o como decía él, las mujeres embarazadas, las madres. Mucha desaparición de hijos, de niños, de... Y es algo que está sucediendo. Ustedes van a Walmart, a Meijer, a Kroger, a todas partes, ustedes van a ver un cartel en la entrada de niños desaparecidos. Es una realidad. Así es algo que está sucediendo. Yo casi no, para los animalitos, yo casi no soy muy, ¿cómo diré? De tenerlos. Pero mi sobrina tenía gatitos. Elefantitos, ¿no? Y tenía... ¿Por qué te ríes, Cristian? No, entonces, mi sobrina tenía gatos. Y en el mes de octubre, sin mentirles, cada mes de octubre teníamos que comprar otro gato porque se nos perdían. Cuidado. Entonces, esto no es un juego. Sí. Esto ellos es cuando ellos ocupan los animales para sacrificio, para hacer, como dice, sus misas negras. Ellos ocupan, ellos reconocen que la sangre, la sangre tiene algo, la sangre es vida, y por eso ellos por eso antes en el antiguo pacto sin sangre no había pacto, por eso Cristo vino a morir. Y así literal. En el mes de octubre no encontramos al gato que teníamos en la casa.
Cállate que yo tengo un gato negro en la casa. Cuidado. Mi amor, amarra al gato bien. Sí, no, no, en serio. Y este, píntalo, píntalo. Pero, píntalo, hay que tener un cuidado con eso porque este, sí, la verdad, sí, esto no es, no es un juego. Y ya le va a ir a poner un disfraz el hermano. No, tenemos que orar por el hermano Walter. Lo viste como perro ahora. No, duérmelo, duérmelo. No, sí, hay que tener mucho cuidado y las cosas a veces, aunque esto no parece inofensivo, esto no parece inocente, si solo miren las portadas, las, la oscuridad, las, esas calabazas riéndose bien feo ahí, entonces, esto no es inocente, y atrae cada vez más. Cuando nosotros, el mundo celebra esto, se abren puertas. Pero es que, como mira, voy a hacer una crítica y lo voy a... Que no, para constructiva. Que no te a ti lo de hacer constructiva. Ratito, mira. Se ha normalizado tanto que, mira, que tú lo miras hasta ahora mismo. Hoy mismo, esta semana, ¿quién de las iglesias está hablando y atacando esto? Nadie. Nadie. ¿Tiene miedo? Es que existe el... Y hermano, ¿tú me entiendes lo que quiero decirte? O sea, temor, ¿qué sí quiero decir? Porque ese miedo, cuando uh-huh tenemos la verdad, hay que seguir pregonándola. Así por es. Eso se está normalizando muchas veces porque nosotros nos sí callamos. Y lo dejamos entrar a la iglesia, David, y no decimos nada. Y las personas, no, porque si lo digo se me van a ir. Pero es que, mira, uno tiene que decirlo, te digo. Claro. Sí. Porque claro, tenemos la verdad ahí, se habla claro. Vemos lo que el comentario que puso nuestro hermano Ivón. Cosas que dice la palabra. Amén. No puedo pintar porque... Despistarnos de eso porque es la verdad. Entonces, ¿por qué está pasando? Porque nosotros no. Ahora mismo, mira, esta semana, ¿quién está hablando del Halloween? ¿Nadie? No. ¿Nadie? Sí. ¿Qué? ¿Cómo nadie? ¿Nosotros? Bueno, nosotros sí. Nosotros. Pero se ponen a estar profetizando otras cosas que no tienen que ver. ¿Verdad? Sí, claro. Sorry, pero es la verdad. Porque la verdad nos callamos. Uh-huh. ¿Entiendes? Nuestra hermana Ivonne dice en Levítico 18:30, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Gracias. Amén, hermano. Está diciendo que hay muchos contaminados aquí dentro. La verdad. No hay este sitio aquí en la iglesia. Digo en la iglesia. Porque no se atreven a decir las cosas. Exacto. Porque usted se acuerda cuando hablamos de los homosexuales, nos callaron a mí, nos amenazaron a mí. Cuando hablamos del aborto, nos amenazaron también a nosotros. Y con esto, y nos siguen criticando, pues, ¿qué hay que hacer? Seguir diciéndolo. Claro. Y a mí me importa, porque si no se habla de esto, como decíamos, somos partícipes de esto. Y nosotros caemos en pecado. Entonces es anunciar y exhortar a la iglesia y el mundo, porque si no, para eso fuimos llamados. Claro, sí, pues, yo la verdad, mira. Y si nos caen con todo, pues nosotros, no es contra nosotros, sino que vamos a la iglesia. Sí, aleluya, Señor, sí, Santo Señor, Poderoso. Sí, pues. Mira, algo que para las personas que nos están escuchando. El gato está bien, ¿verdad? Sí. Ya le dijiste a tu esposa que... Ya. Guárdalo. Mételo aquí. Un león. Que... De Lion King en miniatura. Que piensen dos veces si van a sacar a sus hijos a la calle. Sí. ¿Por qué? Porque prefieren sacarlos a la calle que traerlos a un servicio de niño muchas veces. Y sí. Entonces, uh-huh, este... ¿Qué es más preferible para las madres, pues, que estar en un lugar de luz? Hermano, pero es que estamos en un mundo donde la gente aplaude cuando el niño reggaetonea. Uh-huh. Estamos en un mundo... Perrean, sí. Que las mamás aplauden eso. Uh-huh. Como se dice, en vez de tomarse una hora y media para venir y traer a sus niños al servicio. O imagínense lo más triste. Bueno, que salga y regresen. Está bien, pero lo más triste sería que usted salga con los niños o deje sus niños que vayan por la calle a quizás a buscar por unos dulces y se da con la triste realidad que se lo han matado. Porque hay un desquiciado, un psicópata que pues... Si vemos tantas cosas... Que está manipulado por el diablo. Eso, nosotros mismos somos responsables de lo que está pasando. Así es. Se lo digo, somos responsables y como yo le dije a una persona esta semana, mejor que tú llores, que los hijos lloren ahora, que tú llorar después.
Porque lo que vas a llorar después, si no los instruyes en el camino, tú vas a llorar lágrimas de sangre. Decime, exactamente. Decime, abuela, déjala que llore porque no está llorando sangre. No, te digo, ¿sí? Así tiene más agua. Si no, dale más agua para que esté llorando. No, y aparte de eso también, hermano, de que si ellos, bueno, no tienen cuidado de sus hijos, bueno, y dejan que hagan todo este tipo de festividades paganas, lo que están haciendo es acarreándoles maldiciones generacionales también. Sin embargo, si tú miras eso ahora mismo... Dos o tres van a salir diciendo nada, ni que la, pero no importa. Mira, cuando estamos hablando de normalizarlo, que se ha normalizado, ¿usted se acuerda cuando se levantó la estatua satánica en Detroit? Sí. ¿Quién se levantó en contra de eso? Nadie. Bien pocos, muy pocos. Hasta muchos le preguntaban, ¿y eso? Una estatuita ahí de yo no sé qué. Así. Ah. No, y muchos cristianos hasta fueron a verlo. Hasta fueron a verlo y se sacaron fuego. Y pagaban. Ya. ¡Qué se valor! Sí, y cuando criticaron, lo lograron. Y yo sé que hay dos otras que no salieron. No se tomaría un hermano Walter con el dragón ahí. Quiero que le encuentre el gato del dragón. Pero lo que quiero decir es que están pasando cosas ahora mismo del satanismo que estuvimos hablando nosotros. Sí, sí. Lo están viendo normal, incluso en las escuelas. Por eso digo que eso que empezó en los países nórdicos ha ido poquito a poco hasta que llegó al fin, que lo están normalizando. ¿Me entiendes? Club de niños satánicos, vistiendo los niños como le da gana. Cuando todo. Tú puedas, hay una foto de niños en Google, bebés infantes vestidos de demonios y porquerías de esa, para que los pongan, para que no digan que yo estoy mintiendo. Te digo, porque la verdad es la verdad. Entonces nos quejamos. Y en las escuelas donde los niños más absorben todo eso, el homosexualismo, el satanismo, todo está fusionado ahí. Te digo, ahora mismo, como yo dije sobre yo sé que dos o tres me van a quedar arriba, pero la película Coco tenía una línea satánica increíble. Sí. Cuando eres cristiano de verdad, eso te aterroriza. Sí, la tenía. Hay películas que están tirando Disney. Ah, esa es para los niños, te digo. La viste. Miro. Es que para poder tienes que verlo. Sí. Ese es el problema. Sí. Que hay gente que no ve y habla y hablan sandeces. Hay que analizarlas. Analizarlas y. Claro que sí. Exacto. Porque todo el mundo ahí no habla del enemigo, pero tú no conoces cómo trabaja entonces. Tú estás descarriado. A ver, ¿quién vio la Barbie? Se encendió. ¿Quién vio la Barbie? Tiene que ser así. Sí, claro. Mira, hay que decir que hay que escudriñar, hay que mirar todo lo que hay. Velar, y después orar. La gente se pone a orar, pero no velar. Es lo mismo de que les decía, que no siempre dejar a nuestros niños que se queden en la casa viendo también. Ahí, todo el día algo que no debería. Ahora mismo, yo tengo dos nietas, y el YouTube para niños lo que da es horror. Sí, horror. Sí, es horror. Uno tiene que estar con ellos ahí. Ya me sale hasta la canción de memoria. A ver, canta una, David. Baby Chris, ¿qué es que verdad? Te digo, hay tantas cosas. Baby Chris. Mira un ejemplo. Mira esa niña, esa foto ahí. ¿Qué puedes poner de esa niña? Mira, me gusta. Qué silencio, ¿verdad? Cuidado, Marlon, te voy a agarrar. Ahí. Mira eso. Oh, eso está más. Sí, eso mira sí está eso. Más. Entonces, cuando sean grandes, nos vamos a llorar porque lo que tú permitiste. Exactamente. O sea, tú permites eso. ¿Entiendes? Tenemos que orar mucho, hermano. Tenemos que orar mucho por las nuevas generaciones para que las nuevas generaciones sean añadidas. Así es. A pasar a ser hijos de Dios, herederos. Ese es el diablito que salía en Derbez, ¿verdad? Mira para allá, te digo. Como puedes ver atrás, niños al lado izquierdo de él, mira, 2, 4, 6, 7, 10. Entonces nos preocupa. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es difícil que a un niño, es lo mío que lo llevé dentro de la iglesia, y qué difícil es ahora mismo. Y imagínate lo que tú lo tienes así que hacer lo que le da. Vuelvo a lo mismo. Entonces, a veces lo que tienen las culpas son los padres. No, a veces no es todo, bueno, el tiempo, todo el tiempo. Es siempre, porque cuando siempre se les instruye a los niños que no se puede y no se debe, pues ellos escuchan. Claro, son unas esponjas. Son esponjas, ellos aprenden. Sí. Te digo. Y es verdad, nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos y como padres. Como padres. Y somos culpables cuando los hijos le dejamos hacer lo que quiero que dé la real gana. Amén. Te digo, así como es. El concierto de Bad Bunny, que, mira esto, el 52% de los conciertos de Bad Bunny van niños. Terrible. Terrible.
Está corriendo sangre en las redes sociales. Te digo, pues, sí. Es la verdad. Sí. Es que es la pura verdad. ¿A dónde vamos a llegar? Después, le digo, cuando sean grandes los muchachos, los padres van a llorar sangre. Uh-huh. Después, ¿qué dice? Tú eres el culpable. Tú eres la culpable. Tú eres el culpable. Y después culpan a la iglesia, que la iglesia no hace nada, que no sé qué. Uh-huh. Pero cuando realmente la educación comienza desde el hogar. Pues lo que se siembra, eso se cosecha. Ay, qué mal, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces tú le permites, tú permites que vean esto. Llega un momento, es como, el niño un momento que nos ha pasado, ve la estufa y dice, no prenda porque te vas a quemar. Y ahora, no lo haga, hasta que mete la mano. ¿Entiendes? Pero está viéndolo y quiere hacerlo. Así pasa con lo que ve por el televisor, lo que le está enseñando. Así es. Lo va a querer hacer. Lo va a querer hacer. Y si tú no le pones un stop, ahí es la curiosidad. Va a caer en eso. Sí. Va a caer eso. Y sabes, una de las cosas que también, como padres, pienso que, bueno, yo no sé, pero un futuro. Aleluya. ¿Qué? Contrarrestar todo eso. ¿Por qué? Porque hay muchos que le decimos, no lo hagas, y lo estamos forzando, que no lo haga. ¿Pero qué? No estamos haciendo nada que para contrarrestar eso, como que inculcándole, enseñándole teniendo la palabra de Dios, teniendo algo, haciendo juegos con ellos, que algo que lo pueda entretener a él. Porque ahora tantos muchachos, niños se han ido para los televisores, pasan en los teléfonos, en las tablets. Porque los padres no juegan con ellos. Por eso pasa, porque ahora le dan la rienda suelta a su hijo, que haga lo que él quiera, y cuando le quieren decir es como lo que decía la hermana Reina, que no. A veces les decimos no lo hagan, no los enviamos a la escuela, pero en la casa. O sea, estamos haciendo partícipes en las cosas que ellos están haciendo, viendo en la televisión, viendo en las cosas que los programas que ellos están haciendo a favor de Halloween. Entonces ahí. Normalmente en esta época los shows están así dedicados. Desafortunadamente podemos decir, y con todo respeto, hermana, pero yo creo que muchas veces muchos de los padres hoy en día le estamos dejando el trabajo de educar a nuestros hijos a quién, a la inteligencia, a la inteligencia artificial. Y todo eso lo hemos hablado, pero mira, estamos cayendo en el mismo círculo y sabemos lo bueno y lo malo, y el problema es que no lo estamos haciendo ya. O sea, no se puede desaparecer con la mano. El consejo que estamos dando hoy es que abramos los ojos, por favor. Y si tú lo abriste y lo estás viendo, actúa, ¿me entiendes? Así es. Estamos en un Halloween que ya no es de un mes. Yo creo que ya era casi de todo el año. Sí. Por lo que nosotros escuchamos cada vez. Tenemos que estar pendientes. Lo que sabemos, mira, es que hay cosas, hay caminos que aunque lo veas inofensivo, que hacía esto, pero detrás de esto es el camino de muerte. Así es. Que se ha hablado y lo seguiremos repitiendo. Vela por tus hijos y también por ti, te digo. ¿Por qué está hablando esto? El tiempo ha sido demasiado rápido. Buena conversación, esto para seguirlo hacia adelante. Pero no quisiera dejar por fuera saludar a su hermano que está aquí con nosotros. Sí, saludar a su hermano, claro que sí. A Raymond, que está, yo no sé si la cámara lo vio. No sé si quiere decir algo. Sí. No se vayan a confundir. Pero yo no quiero hablar, quiero hablar tu abuela, ven acá. No se vayan a confundir. Nomás porque traigo una gorra negra y la blanca. Es la diferencia. No es que están viendo a dos David juntos, sino que son hermanos. Así es. Mira, por si acaso, Walter, no me viste, porque tú me hiciste hacer así. ¿Qué pasó? ¿Qué me necesito lentes, digo. Saludos, varón. Saludos. Bendiga a todos. Aquí estoy, pues, hoy con este corillo. Hoy, eso. Y me hace un disclaimer que ningún gato fue herido durante la transmisión. me gustaría saber qué piensa. ¿Qué piensa sobre el tema, rápidamente? No, de hecho, todo es que se habló hoy, pues, sí es real. De hecho, yo me recuerdo que yo iba a una iglesia hace tiempo, latina, hace años,
y un 31 había servicio. Y el servicio le pidieron que llevaran una competencia, hermanos que se vistieran de personajes de la Biblia. Sí. Sí, había Moisés. Te digo. Ay, hecho, David yo, también. Yo, no. Yo, de hecho, yo fui descalificado porque yo me quería vestir de Adán. Y me dijeron que no. Pero ya ha caído. No, digo. Digo Adán caído porque Adán caído ya estaba vestido. Y él en el principio, nada. Para que no se vayan a confundir. Antes de fruto. Si leen la Biblia se darán cuenta. ¿Sí? Qué barbaridad. ¿Sí? Disclaimer ahí. Se necesita leer la Biblia. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Te salvé ahí. Gracias, Anthony. Anthony, eso. 313-427-41. A dólar. Así es. Si yo lo estoy por ahí, yo le míralo bien, te lo puedo llevar here, right? Se lo llevo a la casa. En el camino. Acuérdense, tengo unos 3-4. No llegan vivo. Están a dólar, así que vayan pidiendo. Pasó la prueba. Pasó. Sí, claro. Claro. Eso es. Así que, gracias, hermano. Te damos gracias porque viste también enfermo, hiciste lo imposible para estar con nosotros, pero estás aquí. Gracias a Dios. Por lo menos, así que te puedes comer un presente. Ve que sí. Eso, ahí está. Me lo gané. Ahí está. Recuerden eso, así que. ¿Ya aterrizó el avión o qué? Ya el avión aterrizó. Ya aterrizó. Esto, yo creo que esto hay que seguir pregonándolo. Amén. Este es mal, ¿verdad? Que lamentablemente hay que seguir atacando esto, te digo. Claro que sí. Tener cuidado y estas así cosas, es. ¿Verdad? No son cosas inofensivas como así. Hay una verdad detrás de esto y ya ustedes lo saben. Amén. Les toca a ustedes como padres actuar. Así amén. Que yo creo que, ¿verdad? Amén. Bueno, antes de todo, yo quiero leer un comentario que hace nuestra hermana Ivonne nuevamente y es en Romanos 13:12 y dice de la siguiente manera: la noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. El Señor nos ayude y nos forme. Amén. Amén. Gracias, hermana, por sus comentarios. Yo estoy saludando a mi prima Aileen Rodríguez Price, ¿verdad? Que está viendo. Dios te bendiga, Aileen, hace tiempo no sabemos de ti. Pero qué bueno que está conectada. Así que. Amén. Amén. No sé si tienen peticiones para que nosotros podamos orar. Si no hay peticiones, pues oramos, hermanos. Mi petición va a ser que oremos por nosotros. Amén. Por nosotros. Amén. El resto de la semana y por la iglesia. Amén. Porque recuerden de que la iglesia es atacada y nosotros hemos hablado un tema bastante serio. Claro. Sí. Por el hermano Nelson. Por mí. Amén. Amén, hermano. Y como siempre, vamos a ir con estos temas dándole duro, te digo, pero siempre orando, como dije, bien importante. Así gracias es. A los hermanos que comentaron, y vos muchas gracias, que siempre está poniendo, ¿verdad?, esas reseñas y esos textos. Bueno, ella también es una guerrera de Dios. Amén, parte amén. Del programa de Mesa Redonda y amén. Así, por fe, la mesa. No, y otra cosa, antes que se nos escape, hay que darle las gracias a los nuevos suscriptores que tenemos en YouTube. Hemos subido amén. Bastante. El Señor les bendiga gracias grandemente por apoyarnos. Y gracias por estar pendiente a nuestros videos y a nuestra programación que se transmite día tras día. Así fue. Amén. También aquí nos trajo, creo que David ya aterrizó. Pero antes de quitarnos los cinturones, dijimos, bueno, vamos a orar. Ajá, creo que también una cobertura para toda la. Para los niños. Niños, exacto. Así es. Hay que contrarrestar y dar una cobertura. Sabemos que la oración del justo puede mucho. Amén. Antes que no vayamos, voy a tirar una bomba. Una pequeña bombita. Ay, ay, ay. Nosotros aquí tenemos un programa que se llama ITF Podcast Junior. Gracias, David. Se está trabajando duro. Ya ustedes saben por dónde yo vengo. Y nosotros tenemos que orar mucho por hermana Angélica. Ella creo que ha sido un buen trabajo. Muy buen trabajo, así ella es. Ella viene de muy lejos y hace un sacrificio tremendo para estar semana tras semana trayendo algo por los muchachos. Yo creo que nosotros tenemos que apoyar. Amén.
en vez de nosotros hablar, apoyar, porque ella está haciendo un trabajo magnífico y que mucha gente no lo pueden hacer. Pero ella sigue ahí con ese amor. Lo hemos visto, ¿verdad, Andrés? Cómo ella viene con... Y a veces ha venido indispuesto como puede, pero viene y lo hace. Y porque de verdad que vive lejos, ¿sabes? Vive bien lejos, pero está aquí. Te digo, hace un trabajo por la niñez. Amén. No solamente oremos, vamos a apoyar también y mandar a nuestros hijos, por lo menos hacer parte de esto. Porque lo que está haciendo ella con los niños, así semana tras semana, no lo está haciendo. Estoy bien, para por ahí. Uh-huh. Así es. Tenemos que apoyar eso y por lo menos unirnos. Hay un proyecto pronto que vamos a unir con ella y que necesitamos las oraciones, te digo la verdad, porque ella tiene una carga muy fuerte en esto. O sea, ella sigue haciéndolo, gloria a Dios por esa guerrera y las personas que están con su mesa redonda, lo que viene con la juventud también, lo que tenemos aquí. Amén. Es un trabajo, es que sabemos desde que vamos para 2 años, los golpes y los ataques que nos siguen tirando. Pero no importa, ya está. Amén. Yo pongo a Cristian al frente, que le dé los cartazos a él. Ya está acostumbrado. Ay. Yo creo que ya tú. Amén. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por este día y por este programa que nos has permitido, Señor Jesús. Oh, Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos delante de ti, Señor Jesús, a pedirte, Señor, que seas tú glorificándote, Señor, exaltándote en medio de nosotros, Señor, con poder y gloria, Señor Jesús. Oh, Padre, que en medio de estos tiempos, Señor, te deja conocer, Señor Jesús, que todavía hay un Dios, Señor Jesús, poderoso, que todavía... Tú estás haciendo milagros en medio, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú obrando, Señor, cubriendo la iglesia, Señor Jesús. La iglesia que tú has levantado, que tú has establecido, Señor Jesús, para que sea luz en medio de este mundo, Señor Jesús. Oh, en medio de la oscuridad, Señor, yo te pido, Señor Jesús, que tú resplandezcas, Señor, en medio de ella, Padre glorioso Dios, Señor. Padre, para que enfermos, Señor Jesús, sean sanados. Señor Jesús, Padre, para que endemoniados sean liberados, Señor Jesús, oh Padre, para que aquellos, todos aquellos que estén atados, Señor, de diferentes ataduras, Señor Jesús, que tengan vicios, Señor, alcohol, Señor, todo, Señor, que cada cadena sea rota en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Oh, Padre, yo te pido, Señor, que cubra a los niños, Señor, en este tiempo, Padre bendito, como el enemigo, Señor, se ha querido levantar en contra de ellos, pero ahora en el nombre de Cristo Jesús declaramos, Señor, y creemos que y sabemos que tú eres más grande y más poderoso, Señor Jesús. Oh, Padre bendito, así también te pido, Señor Jesús, por hermano Nelson, Señor, que está pasando un momento difícil, Señor, en su salud, Padre bendito. Yo te pido que seas tú poniendo tu mano sanadora, Señor, sobre él, Señor, dándole paz, dándole tranquilidad y dándole sanidad, Padre bendito. También por la hermana de nuestro hermano Anthony que estuvo aquí, Señor Jesús, que ella está enferma, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, tocando su vida, Señor, dándole sanidad, Señor. Declara la palabra, Señor Jesús, y ella será sana, Señor. Que cuando este muchacho regrese a su casa junto con su padre, Señor, esa niña, Señor, sea sana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, Padre, así te pedimos por la humanidad, Señor. Oh, glorioso Dios, Señor, sigue tocando, Señor, sigue llamando, Señor, sigue agregando a aquellos que deben de ser salvos, Señor Jesús, porque tú has establecido, Señor. Padre, yo te pido que seas tú, Señor, y obrando, Señor, con poder y gloria, Señor, en medio de estos tiempos, Señor. Oh, glorioso Dios, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque creemos, Señor, que tú eres grande y poderoso. Sí, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Tenemos unas palabras, creo que tenemos a Samuel Linares que vino, nos llamó un poquito tarde, pero vamos a darle que unas palabras de despedida que tiene el hombre. Samuel, bendiga. Amén. Bendiciones en el Señor a todos. Amén, amén, bueno, hermano. Dios te bendiga, patriarca. Quiero decirle que este programa lo estamos mirando aquí con mi esposa.
Saludos a Dina. Lo está mirando la Jenny y lo está mirando el niño. Y ella, la Jennifer, está conectada mirándolo ella. Qué bueno, Dios bendiga a todos. Gloria a Dios. Quiero manifestarle que están adelantando un programa ustedes de advertencia para todos los que están para ser salvos y los que se quieren perder, les está llegando una antorcha encendida para que entiendan cuál es el propósito de Dios en la vida. Amén. A los que integran todo el grupo del podcast, que el Señor les colme de bendiciones. Amén. Amén, siervo. Y abrir el sentido y abrir el corazón a todo el gremio que quiere salvar. Amén. Amén. Así es. Qué bendición más tremenda. Ahí amén. Está la reinita. Bendiciones amén. En el Señor. A todos. Amén. A todos los que integran ese llamado, los que han hecho el esfuerzo y ya haciendo posible que se conecten hasta el mundo entero, los que puedan recibir esa palabra. Hay advertencias antes de que sea demasiado tarde. Amén, hermano. Amén. Así es. Gracias. Gracias. Gloria al Señor. Amén. Amén. Vamos. Que Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga gracias, más, hermano gracias, Samuel. Saludos a la familia y a todos. Dios les bendiga. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Así es. Entonces, ya estamos, entonces los vemos para el siguiente miércoles. Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Marlon Carrillo. Y yo soy Iván López. Y todo el staff dice ITF Podcast. Y nos vemos el próximo programa miércoles a las 7 de la noche. A la misma hora y en el mismo canal. Aleluya. Dios les bendiga.